Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les saludamos y damos una cordial bienvenida. Me es grato presentar el día de hoy a la doctora Gabriela Pérez Casquino, especialista en alergia e inmunología. Ella labora como médico asistencial en el Servicio de Alergia, Asma e Inmunología en nuestro instituto. Tratará un tema muy importante y de interés general: alergias alimentarias más frecuentes. Damos pase a la doctora Pérez. Puede empezar, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, siguiendo con las charlas acerca de alergia, vamos a tomar ahora el tema de alergia alimentaria más frecuente, ¿no? La vez anterior conversamos un poco sobre alergias alimentarias en general y ahora vamos a ver los más frecuentes. Un momentito, estoy compartiendo la pantalla para poder ver la presentación. Ya, ahora sí. ¿Se ve, verdad? Sí, doctora, bien. Gracias. Entonces, bueno, las alergias alimentarias, como para ir repasando, recordando un poco los conceptos, pues vamos a tener que es un efecto adverso en la salud como resultado de una respuesta específica que ocurre de una manera reproducible, quiere decir que va a presentarse en varias oportunidades cada vez que se ponga a un alimento, en este caso el agua. ¿Okay? Entonces, la prevalencia en niños, la mayor cantidad es en el primer año de vida, entre 6 y 8% de infantes van a tener alergia alimentaria. Conforme van creciendo, esto va disminuyendo. La mayor cantidad de lugar o de prevalencia según lugares, pues América del Norte, Europa, según lo que se tiene en los estudios. Pero bueno, probablemente también por un subregistro, falta de reporte, que cada vez son diagnósticos que muchas veces no se tienen en cuenta. La clasificación de las reacciones adversas a alimentos es importante tenerla en consideración porque la alergia es un tipo de reacción adversa a alimento de tipo pues no tóxica. Esto quiere decir que no es porque el alimento haya estado tal vez en mal estado, no porque tenga algún tipo de sustancia o contenga algún tipo de cosa que pueda hacer daño a la salud, sino porque el organismo del paciente va a reaccionar frente al alimento por medio de un mecanismo inmunológico, ¿no? También hay reacciones adversas a alimentos que vienen a ser no mediadas por mecanismos inmunológicos, que en este caso se llaman pues, las intolerancias. Por ejemplo, hay que saber identificar o diferenciar entre una intolerancia a la lactosa y una alergia a la leche, a la proteína de leche de vaca. Entonces, estos son los alimentos más comunes que son conocidos por causar la mayor tipo de alergias o hipersensibilidad alimentaria a nivel mundial, a nivel general, ¿no? Siendo las más comunes la alergia a la proteína de leche de vaca y la alergia a huevo. Luego también siguen pues alergia a gluten, a maní, a soya, a frutos secos, a crustáceos y mariscos y a pescado, ¿no? Pero la más común es la alergia a leche de vaca y a huevo. Entonces, la alergia a la proteína de leche de vaca, que es conocida por sus siglas en español, APLV, por sus siglas en inglés es CMP, ¿no? Allergy. Y va a ser la más común, es la que causa, la primera causa de alergia alimentaria en niños que son menores de 3 años. Y casi el 50% de los niños que son afectados van a resolver esta patología en el primer año de vida. O sea, es una de las alergias alimentarias que se va a ir resolviendo en el tiempo, ¿no? Matales, así que prácticamente de los 100 casos que puedan haber, el 80, 90% de ellos a los 5 años ya va a estar resuelto o ya va a poder también tolerar, en este caso, los lácteos y sus derivados. Sí se tiene en cuenta en los estudios, en la diversa bibliografía, que la alergia a la proteína de leche de vaca es más bien sobrereportada, ¿no? Es decir, que más o menos a los padres hay una percepción 4 veces mayor de alergia alimentaria, de alergia a la proteína de leche de vaca en los padres que la real. O sea, la mayoría, pues, de repente incluso puede ser una intolerancia o algún otro tipo de síntoma que pueda presentar el pequeño,
pero muchas veces los padres tienen esta idea de que sí es una alergia a la proteína leche de vaca. Y aquí pues la importancia de saber llegar o tratar de llegar al diagnóstico definitivo para evitar en lo posible quitar alimentos que el paciente pueda en verdad tolerar o que vaya a necesitar en este caso, ¿no? Entonces, en el 2 a 3% de la población infantil en el primer año de vida se va a presentar la alergia a la proteína de leche de vaca y va a disminuir pues, a menos del 1% en niños mayores de 6 años, de 6 a más, 6 a más. La presentación clínica puede ser muy variable, van a haber diversos síntomas en los que puede tener la manifestación, ¿no? Como habíamos estado conversando en la anterior oportunidad, pues van a haber síntomas que son asociados con reacciones inmediatas, que suelen ser las reacciones mediadas por IgE, y diferentes pues a las reacciones que son tardías, que son los más probables no ser mediadas por IgE. En las reacciones inmediatas se van a dar ni bien se consuma el alimento, entre minutos hasta 2 horas después de la ingestión del alergeno del alimento. Mientras que las tardías se pueden presentar de 48 horas hasta más tiempo, ¿no? Después de haberse consumido. La presentación de la alergia puede comprometer diversos órganos, como pues, la piel, sistema digestivo, respiratorio, ¿no? Básicamente o más comúnmente es la piel del sistema digestivo, pero también pueden haber síntomas respiratorios, síntomas incluso en la parte ocular, ¿no? Como picazón, otras molestias. Y siempre recordar que la más importante, la reacción más severa, llega a ser la anafilaxia, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas se presentan en la alergia a la proteína de leche de vaca? Tenemos los síntomas digestivos, entre los que tenemos pues, el vómito, la regurgitación, el reflujo, el tratar de evitar la alimentación o el que el niño no quiere comer, ¿no? Se resiste a comer, cólicos, ¿no? Cólicos abdominales, diarreas, constipación o estreñimiento, una dificultad para pasar el alimento, para tragar. Entonces, esos son los síntomas más comunes digestivos. Los síntomas en piel, ¿no? Los que conocemos como urticaria, ronchas, picazón, también puede haber eritema, descamación, resequedad de la piel. Angioedema, que también son los síntomas de la hinchazón, el edema, más que comúnmente de lo que vienen a ser los labios o también los párpados, ¿no? Y bueno, otros síntomas como eczema. En la parte respiratoria se presenta básicamente la congestión nasal, la rinorrea, que es la mucosidad transparente, acuosa. Tos también puede haber, una tos persistente crónica, e incluso puede llegar a haber síntomas a nivel pulmonar, como son pues con el sibilantes, dificultad para poder respirar también. Y en general también pueden haber síntomas generales, ¿no? Como fatiga, letargia, falta de sueño, o tener un pobre sueño, y la más importante, o bueno, no más importante, la más severa, que va a atacar de manera generalizada, que es la anafilaxia. Entonces, vamos a tener también que dependiendo de la edad de los niños, ¿no? Que los vamos a separar entre infantes y tal vez pequeños hasta los 2 años, 3 años, o niños ya un poco más grandes, vamos a tener así, diferentes tipos de síntomas. Entonces, en los pequeños, los síntomas digestivos van a ser más como disfagia, cólicos, vómitos, anorexia, ¿no? Falta de apetito, diarrea, ¿no? Que también puede presentar lo que es una diarrea con signos o con sangrado, constipación, que es el estreñimiento, incluso puede haber un rash, un prurito también de perianal. Falla en el crecimiento, eso también nos tiene que tener o nos tiene que llamar bastante la atención, ¿no? Que el niño pues no llega a ganar peso, no crece. También puede haber pérdida oculta de sangre en heces, y por lo cual nos va a llevar también a una anemia. Eso es un síntoma que tenemos que tener en consideración. Mientras en los niños más pequeños también podemos presentar disfagia, regurgitación,
dispepsia, molestia abdominal, ¿no? Náuseas, también vómitos, saciedad precoz, la constipación, estreñimiento, también es uno de los síntomas que podemos presentar acá. Los síntomas respiratorios, como habíamos estado observando, tanto en niños pequeños como en niños más grandes, van a ser los mismos. Rinorrea, los sibilantes, la tos crónica, ¿no? Y los en piel también, ¿no? Un eczema atópico, urticaria. Mientras que los síntomas generales se presentan un poco más en niños pequeños, ¿no? Que pueden ser en niños pequeños y niños grandes la anafilaxia, y en niños pequeños lo que se llama como en los síntomas, pues, que pueden presentar de manera metabólica, acidez metabólica, vómitos, diarrea, ¿no? Que se llama un síndrome, el F10. ¿Cómo diagnosticar o qué hacer si tenemos una sospecha a lo que es la proteína, la alergia a la proteína de leche de vaca? Como siempre es importante, lo más importante va a ser, pues, la historia clínica. Hacer un examen físico, y preguntar, ¿no? En qué momento empezaron los síntomas, si la lactancia fue desde un inicio lactancia materna, si ha habido el uso de fórmula en algún momento desde el nacimiento, qué síntomas se presentaron, en qué momento. Si, por ejemplo, pues tenemos diarrea, tenemos que indagar si hay alguna otra causa de diarrea, ¿no? Una causa viral, alguna causa, otro tipo de causa infecciosa que pueda hacernos tener una diarrea, o incluso, pues, si son desde congénitos, desde nacimiento, también tener en consideración otros tipos de diagnósticos de enfermedades metabólicas, también probablemente que tengamos que ir descartando o ir viendo dependiendo de la historia clínica del paciente, ¿no? Y nos vamos a apoyar en exámenes de laboratorio, en procedimientos para poder llegar al diagnóstico. Entonces, si tenemos una reacción que vemos que es claramente inmediata o son síntomas que son más de tipo inmediato y nos llevan a pensar en una alergia que sea, pues, de tipo IgE mediada, nos van a ayudar más de los exámenes como la inmunoglobulina en sangre, ¿no? O también incluso en los prick test, ¿no? En estos casos, en las alergias IgE mediadas van a ser de mayor apoyo, pero sí es necesario también hacerlo por parte del estudio, ¿no? Mientras que si tenemos los síntomas que son más mediados o que no pensamos que sea mediada por IgE, la alergia alimentaria, el gol estándar sería, pues, una dieta de eliminación primero, ¿no? O sea, tenemos que dejar de dar el alimento que estamos sospechando o que tiene una gran sospecha de ser el culpable, el causante de los síntomas. Y no es, pues, por 1 o 2 días, ¿no? Sino mínimo un par de semanas para poder ver la mejoría o el cambio en el paciente. Entonces, si no hay, pues, una mejoría en el paciente, pues no vamos a tener una mayor, un resultado positivo, ¿no? Hacia lo que es la alergia a la leche de vaca en este caso. Pero, pues, si hay síntomas, si hay mejoría y tenemos algo que es, pues, palpable en el paciente, que ya dejaba, pues, de tener los síntomas como diarrea, como también en la piel, ¿no? Como la eczema. Entonces, la única o la manera para poder saber si es un diagnóstico definitivo sería hacer un reto alimentario de tipo oral, ¿no? Con la proteína de leche de vaca. Pero eso va a ser necesario o va a ser decidido en este caso conforme se vayan haciendo los estudios. Muchas veces, si ha mejorado ya con la dieta de eliminación, pues tenemos que continuar con la dieta de eliminación hasta que pase algún tiempo o el niño sea más grande y podamos hacer la provocación o poder ir dando de a pocos el alimento y probando si es que ya es necesario, ya es posible darlo, ¿no? Mientras que si es una alergia que pensamos que es más IgE mediada y sale, pues, positivo, las pruebas alérgicas, pues tenemos que ir hacia una dieta de eliminación, básicamente. Y si aún sale negativo la inmunoglobulina E o el prick test, pero tenemos la alta sospecha de que es una alergia a la proteína de leche de vaca, también se pueden hacer los test de provocación oral, ¿no? Y según eso, poder definir el diagnóstico.
Entonces, en la práctica clínica, la determinación de inmunoglobulina E total, específica, en sangre y el prick test pueden ser utilizados como parte del diagnóstico, como parte del plan de trabajo. Ahora, normalmente, pues, el prick test lo utilizamos en niños a partir de 3 años para ciertos tipos de alergenos, pero cuando tenemos una sospecha específica de algún alergeno, como es el caso de la leche de vaca, se puede utilizar incluso en niños más pequeños y se puede utilizar también como un método de seguimiento para saber en qué momento el niño ya ha dejado de tener esa sensibilización o ha disminuido la sensibilización y poder hacer o tratar ya de ingresarlo en su dieta usual, ¿no? Entonces, la positividad tanto de las pruebas alérgicas in vitro como en laboratorio in vitro o en piel o cutáneas nos indica que hay una sensibilización a la proteína de leche de vaca, ¿no? Y que va a estar un proceso, va a ser básicamente un proceso mediado por IgE. Entonces, en la mayoría de los casos, como habíamos visto en el algoritmo anterior, va a ser necesario muchas veces el reto oral para poder confirmar completamente el diagnóstico. Entonces, la reto de alimentación oral se puede hacer básicamente en un tiempo en el primer año de vida, que basada en leche de vaca. También puede utilizarse fórmulas, ¿no? Con leche de vaca cuando son pequeñitos y ya más cuando a partir de los 12 meses del año de edad se puede utilizar leche fresca pasteurizada. Ahora, ¿qué hacer cuando ya tenemos el diagnóstico de la proteína, la alergia a la proteína de leche de vaca, ¿no? Cuando salió ya positivo y sabemos que sí hay una alergia verdadera. Entonces, acá tenemos que utilizar básicamente la dieta de eliminación, ¿no? ¿En qué consiste la dieta de eliminación? En el caso de los pequeños que están lactando y que todavía pues no comen menores de 6 meses, la dieta de eliminación consiste en que la madre sea quien no consuma ningún tipo de derivado, ni de leche, ni de lácteo, ni de derivado de leche. Entonces, una vez que la madre deja de consumir esos alimentos, ella le puede dar lactancia materna al niño, ¿no? Eso es lo que más se recomienda, que se trate de continuar con la lactancia materna, debido pues a que la lactancia materna, como bien sabemos, es muy importante en el desarrollo del pequeño. No solamente le brinda los nutrientes necesarios, sino también pues, y también pasa a las defensas, a la madre, y todos los nutrientes necesarios para que pueda tener un desarrollo correcto y óptimo. Entonces, lo primero que se intenta es que la madre, de ser posible, que la madre deje toda la parte de consumir lácteos y continúe dando la lactancia materna. Entonces, la mayoría de los pacientes va bastante bien con esto. ¿Cuáles son tal vez los contras en este tipo de tratamiento, de dieta de eliminación en la madre? Que muchas veces la madre no puede estar las 24 horas con el pequeño, ¿no? Entonces, la lactancia no va a ser continuada, pero también se puede pues guardar la leche, extraerse. Va a depender en verdad de cada paciente, de cada realidad, ¿no? En algunos casos sí hay pacientes o hay madres que pueden llegar a ofrecer la lactancia materna durante todo el tiempo y o si no pues formar sus propios bancos de leche y tenerlo para cuando no estén presentes, se van a trabajar o tengan que hacer algo más, poder darle al niño continuar con la misma leche, ¿no? Entonces, eso es lo principal que se recomienda. En niños ya más grandes que van creciendo, igual la dieta del niño puede consumir otros alimentos, pero evitar todo lo que es leche y derivados, ¿no? Leche de lácteos y derivados, ¿no? Queso, yogur, todo este tipo de alimentos no puede consumir el niño. La indicación del consumo de la leche de vaca igual es a partir del año de edad. Entonces, entre los 6 meses y los 12 meses, el pequeño continúa con lactancia materna y a la vez ya empieza la lactancia, ¿no? Siempre evitando alimentos que contengan leche de vaca. Entonces, ¿pero qué hacer en aquellos pequeños? Porque hay algunos que a pesar de que la madre pueda llevar la dieta de eliminación, aún presentan signos o son muy severos sus casos. Entonces, en estos casos se utilizan fórmulas, ¿no? Fórmulas extensamente hidrolizadas y también las fórmulas de aminoácidos libres. Pero estas tienen que ser, pues,
indicadas por el profesional, indicadas por el especialista para poder tener llevar bien el tratamiento del paciente, ¿no? Entonces, las fórmulas extensamente hidrolizadas de proteínas de suero, caseína, se van a utilizar como sustituto, en este caso, de la lactancia materna, con pacientes que tienen una alta sospecha o un diagnóstico definitivo de alergia a la proteína de leche de vaca, que no presentan mejoría clínica con la alimentación de leche materna exclusiva y dieta de restricción de la madre. Y entonces, se deja un tiempo, por lo menos de 4 o 6 semanas, que tiene que hacer esta prueba de la dieta de eliminación o restricción en madre, más la lactancia materna exclusiva. Y pues si a pesar de eso no hay mejoría, se puede o se podría indicar lo que es el uso de la fórmula extensamente hidrolizada, ¿no? En esos casos, no son los más comunes, pero existen, el uso de las fórmulas extensamente hidrolizadas ayudan pues al paciente. Y incluso hay pacientes que tienen muchos síntomas de moderados, severos, que a pesar de utilizar las fórmulas extensamente hidrolizadas, continúan con síntomas, ¿no? De lo que viene a ser a causa de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, en ellos se podría utilizar o se puede optar por las fórmulas de aminoácidos libres. ¿Cuál es, digamos, la desventaja de este tipo de fórmulas? Uno, bueno, tiene un muy alto costo, el sabor tampoco es muy agradable y, bueno, tiene mayor osmolaridad. Entonces, no, tal vez no son la primera opción, pero sí pueden llegar a ser necesarias en algunos casos específicos, ¿no? En niños que pueden tener alergia a múltiples proteínas o que a pesar de usar la dieta de restricción más lactancia materna o las fórmulas y las fórmulas extensamente hidrolizadas han continuado o continúan con síntomas. Entonces, eso es con respecto a la alergia a la proteína de leche de vaca, que es la más común. Luego, la segunda más común en la población infantil es la alergia a huevo, ¿no? Entonces, es la segunda alergia alimentaria más común en infantes y pequeños. Va a constar, pues, de reacciones que pueden ser también alérgicas mediadas por IgE, así como también síntomas causados por una alergia que no es IgE mediada. La prevalencia va a estar entre 0.5 hasta 2.5 hasta los 2 años de edad. La mayoría se presenta en el primer año de vida y es más común en los menores de 2 años. A partir de los 3 a 4 años, el 50% de los niños que presentaban alergia al huevo toleran el huevo y hasta los 70%, 80% a los 5 años ya prácticamente toleran también el huevo, ¿no? Entonces, como estamos viendo, ambas alergias específicas, tanto huevo como leche, en niños ya mayores de 6 años, prácticamente un 80% de niños que pueden presentar este tipo de alergias en el primer o los 2 primeros años de vida, ya hacia los 6 años la han resuelto. Entonces, básicamente lo que se busca es que el paciente sea diagnosticado para poder llevar bien un tratamiento adecuado y que no deje pues secuelas, ¿no? Un paciente que tenga una dermatitis atópica severa, diarreas a repetición, vómitos, y que es tan pequeño en esos primeros años que son tan importantes, lo que va a causar pues es que no alcance su máximo desarrollo, tanto pues físico, mental. Entonces, lo que se busca es que el paciente se desarrolle lo mejor posible hasta la edad pues en la que ya pueda tolerar el alimento y tratar de llevar pues una vida lo más normal, lo más común posible, ¿no? Sin tener que estar ingresando a hospitalizaciones o de repente llegar incluso a tener manifestaciones tan severas como la anafilaxia. Entonces, el huevo, se dice pues que muchas veces la presentación también del alimento tiene mucho que ver, ¿no? Particularmente he llegado a tener casos en que había pacientes que iniciaron alimentación complementaria a los 6, 8 meses y comenzaron a darles el huevo, pero no bien cocido, ¿no? Y si no, digamos, como se suele a veces comer huevo pasado, que no está tan bien cocido, o huevo revuelto sin que esté completamente cocido, y cuando consumían de esa manera el huevo, presentaban más síntomas o presentaban síntomas a que cuando no lo comían bien cocido, ¿no?
una vez hechos los exámenes y visto que no había pues una sensibilización importante en el paciente o que no era todo el tiempo pues que consumía el alimento que lo presentaba, pues dando las indicaciones de que sea presentado el alimento inicialmente, en este caso el huevo bien cocido y luego ir consumiéndolo de esa manera, pues el paciente ya no presentaba más síntomas y simplemente se iba a ir acompañándolo, viéndolo en el tiempo para ver cómo se iba desarrollando. Entonces, dentro de las la alergia a lo que viene a ser huevo, la presentación pues va a ser más pequeña porque son menores de 2 años, 2 a 3 años, y bueno, poco a poco se debe ir introduciendo conforme vayamos viendo las pruebas negativas y la tolerancia del paciente el alimento, ¿no? ¿Qué otro tipo de alimentos también son bastante comunes de causar signos en los pacientes? El maní. Esta es una bibliografía estadounidense en la cual pues los más comunes, pero a nivel mundial se ha visto que son los que les presenté anteriormente, ¿no? Leche, huevo, maní, frutos secos, soya, trigo, mariscos, pescado. Esos son los alimentos que comúnmente suelen dar más alergia alimentaria, ¿no? Le sigue de cerca también, le sigue en tercer lugar lo que viene a ser el maní, alergia a maní. Tal vez no es tanto en nuestra población, pero en otras latitudes, como por ejemplo en la parte de pues, en Estados Unidos, hay bastante o hay más, más incidencia de alergia a maní. Pero se ha visto que también el presentar el alimento de una manera temprana, a bajas dosis y viendo siempre observándolo, e incluso puede llegar a ser un factor de protector de la de presentación de alergia en el caso específico del maní, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas de lo que es la alergia a huevo tenemos pues igual. Son manifestaciones que pueden ser en la parte dermatológica con picazón, prurito, eritema, eczema. En los ojos, que también nos puede dar picazón ocular, la parte nasal, respiratoria, la rinorrea, los sibilantes, la congestión nasal, e incluso pues, puede llegar a haber angioedema o edema laríngeo, dependiendo de las manifestaciones, de la severidad del cuadro, ¿no? Y los síntomas gastrointestinales, que también son bastante comunes, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, sensación de llenura precoz, sensación de distensión abdominal también. El 90% de las manifestaciones asociadas a alergia a huevo van a ser presentaciones dérmicas, patológicas. El 60% van a ser gastrointestinales y el 40% respiratorias, ¿no? El 30%, en general, estos tres tipos de manifestaciones son los que más se van a producir en alergia alimentaria. Entonces, en el diagnóstico pues, tenemos que tener siempre una historia clínica sugestiva, un estudio de alergia positivo, ¿no? Siempre tratando de llegar al diagnóstico definitivo, e incluso se puede hacer un estudio de alergia controlada o una prueba de provocación oral dependiendo del caso, ¿no? Entonces, si tenemos pues una manifestación clínica, historia clínica sugestiva de lo que viene a ser alergia al huevo, nuestra forma de actuar va a diferir dependiendo si los síntomas han sido severos o si han sido síntomas leves a moderados, ¿no? Si han sido síntomas leves a moderados, pues hacemos la historia clínica, se pueden hacer las pruebas de apoyo diagnóstico, como el prick test, como la hemoglobina E específica en sangre, y según los resultados, pues llegar a la conclusión de que es una alergia verdadera, ¿no? De ser negativo, de repente los exámenes auxiliares en sangre o en piel, se podría llegar a hacer una provocación oral controlada y según eso tener la posibilidad de diagnosticar o definir si es una verdadera alergia. Mientras que son pues, reacciones severas, se pueden o se trata de hacer más lo que son los exámenes en sangre o en piel, pero locales, y no tanto la provocación oral, ¿no? Eso porque la gran preocupación puede ser que vuelva a presentar un cuadro severo. Entonces, va a depender mucho de los síntomas del paciente y de la historia clínica.
Entonces, ¿cómo podemos reemplazar tal vez algunos alimentos o algunas preparaciones? Porque recordemos que si ya tenemos el diagnóstico de una alergia alimentaria a huevo verdadera, pues nuestro principal objetivo va a ser evitar el consumir el huevo en este caso. Entonces, muchas veces, pues, las alternativas, tenemos alternativas, ¿no? No solamente en la parte, tal vez, muchas veces el huevo es utilizado en algunos productos de repostería, de cocina, ¿no? Entonces, ahí tenemos también que tener en consideración que tenemos que buscar sustitutos, porque incluso que el paciente coma un cake que contiene huevo puede llegar a ser síntomas, ¿no? Entonces, no necesariamente solamente es el huevo en sí como huevo duro, huevo frito, sino dentro de preparaciones. Ahí tal vez está más el problema o donde debemos de tener cuidado, ¿no? Porque los niños pues asisten al colegio, tienen amiguitos, por ahí tiene alguien que le invita a algo, entonces siempre hay que tener esa consideración. Cuando tenemos pequeños con alergia alimentaria, hay que trabajar en conjunto, no solamente el médico y el paciente, el madre, el padre, ¿no? El ambiente familiar, sino también el ambiente, en este caso educativo, ¿no? Cuando el niño va de repente a una cuna o una guardería o vaya al nido. Entonces, siempre se tiene que tener en consideración que se tiene que avisar acerca de las alergias de pequeños, ¿no? Y en casa, en el ambiente familiar, no solamente mamá, papá, ¿no? Sino cuando el niño de repente va a visitar a los abuelitos, muchas veces eso pasa, ¿no? Que va a visitar a la abuelita, el abuelito, y pues, por querer darle un gusto al pequeño, le dan el alimento que lo tiene prohibido, pero este alimento puede ser, o es el que desencadena los síntomas de alergia, ¿no? Entonces, siempre conversar con la familia, en vez de tenerlo presente en la parte del colegio, del nido, ¿no? Ahora, cuando se tiene un paciente que tiene alergia al huevo, ¿no? Muchas veces dicen, no, el paciente no puede ser vacunado, ¿no? Entonces, ¿qué tanto de verdad o de mito hay en esto? Entonces, hay vacunas o que de repente sí pueden tener por la forma en que se producen, que van a ser formadas para poder ser administradas, que sí deben ser tal vez evitadas o tener bastante cuidado, ¿no? Como por ejemplo la fiebre amarilla, que sí es recomendado tener una evaluación antes de poder llegar a la vacunación. Pero hay otras vacunas que pues como la de las rubiola, la varicela, las coteras, ¿no? Que no va a ser necesario que se haga alguna prueba específica o alguna evaluación especial en este tipo de pacientes que tienen alergia a la proteína, alergia al huevo, ¿no? Entonces, igual que la influenza, ¿no? La influenza también contiene, pero contiene, bueno, trazas mínimas que no suelen dar la reacción. Entonces, bueno, eso es un cuadro, digamos, de resumen o para tener en consideración lo que son las reacciones adversas a alimentos. Tenemos que tener en consideración que las que son verdaderamente alergias solamente van a ser un porcentaje de ellas. No todas las reacciones que tengamos asociadas con alimentos van a ser alergias, lo cual quiere decir que no todas pues, las reacciones alimentos van a necesitar que se quite el alimento o que se eliminen los alimentos de la dieta, ¿no? Sí existen alergias alimentarias que pueden ser múltiples o a múltiples alimentos. Son las menos, pero hay. Entonces, no es común que un niño sea alérgico pues, a infinidad o a muchos, a múltiples alimentos. Usualmente suele ser uno el que causa la mayor sintomatología y el que tenemos que tener en cuenta. Entonces, siempre tener en cuenta o tener en consideración pues, eso, ¿no? La historia clínica, que es lo más importante. Los síntomas y cuando tengamos una sospecha de alergia alimentaria, pues referirlo con el especialista, en este caso acá en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, pues contamos con el servicio de alergia, asma e inmunología, en el cual pues podemos brindarles a los pacientes que lo necesitan, las pruebas necesarias, ¿no? Las provocaciones, se están haciendo provocaciones orales, pic-to-prix a algunos alimentos también, que
nos van a ayudar en el diagnóstico definitivo del paciente. Y tal vez pues un diagnóstico que va a prohibir de por vida al paciente el consumo del alimento, dependiendo del alimento, de la historia natural, de la alergia de este alimento y del paciente, pues podemos acompañar al paciente en su tratamiento hasta que ya pueda consumirlo de manera normal, el alimento que es el objetivo, ¿no? Que el paciente lleve una vida lo más normal, sin ninguna restricción de ser posible. Entonces, les quería agradecer por su atención, por la oportunidad de hablar de este tema, y eso sería todo con respecto a este tipo de alergias. Bien, doctora, le voy a transmitir algunas preguntas que nos han hecho llegar los participantes. Nos preguntan, ¿en qué consiste el reto oral para confirmar el diagnóstico? Los retos orales van a consistir en la exposición controlada del alimento y dependiendo ya con guías que pues se tienen que utilizar y observar si es que hay alguna reacción o algún nosotros tenemos parámetros para ir viendo si es que existe reacción o reactividad con el consumo del alimento. Bien, doctora. Nos llega otra pregunta. Dice, ¿el tipo de alimentación de la madre, por ejemplo, mariscos crudos, ceviche, irritantes, influyen en la leche materna y puede causar alergia en el lactante? Más que nada, no es que de repente algo que consuma la madre va a causar una alergia, sino que el paciente o el niño puede tener ya, va a estar tener esta tendencia, se nace con la tendencia a ser alergia y específicamente algunos pacientes que pueden hacer alergia alimentaria, no va a ser causado por la madre, sino que si la madre consume un alimento, pues puede, en este caso como la leche, pasar las proteínas y causar y dar los síntomas, ¿no? Pero no es que la madre consuma algo y haga que su niño sea alérgico, ¿no? Sino que de por sí ya se tiene esa tendencia o se tiene este factor de riesgo, ¿no? Bien, doctor, nos hacen otra pregunta. ¿Los cólicos de gases frecuentes en un niño que recibe lactancia materna exclusiva pueden ser un indicio de síntomas de alergia? Sí, puede ser. Los cólicos severos que no pasan, sí podrían llegar a ser un indicio de alergia y también pues acompañados tal vez de otros síntomas, ¿no? Como diarreas o constipación, alguna otra sintomatología que podamos presentar en el niño. Bien, doctora. Doctora, ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, doctora, por su participación en las telecapacitaciones que se transmiten en el Instituto a nivel nacional. Felicitaciones por su excelente exposición. Por favor, sus recomendaciones finales al público que se conectó hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y la principal recomendación que les podría dar con respecto a este tema es que si tenemos una sospecha, lo mejor es siempre acudir al especialista para poder obtener una buena evaluación, ¿no? Tener un diagnóstico, tal vez tratar de llegar a un diagnóstico definitivo para poder apoyar al paciente, ¿no? No hay que evitar tal vez dejar de lado muchos alimentos o de repente tomar medicina casera sin tener un diagnóstico definitivo, ¿no? Bien, doctora, gracias nuevamente. A todos los participantes que nos están visualizando, les agradecemos y recordamos, este tema tan interesante queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos.